De calmar a la gente, sí, todo tal. Si aquí tiene que solucionarse el cuento. Sí, aquí es complicado, son súper corruptos, pero no, hay que patalear hacia Chile. Si Chile tiene que presionar desde allá afuera, si no, aquí va a quedar la puta. Ya, amarrate bien. Sí, sí, ya. La cosa es que no. Esto lo recuerdo, no hay que girarla así, no la abro el suelo. No, pero ahí nos quedamos parados. Ahí. Dale. Ya, la voy a ahí ya queda. ¿Alguien tiene algún contacto importante? Pero ya va a morir. No, pero ella ya no tengo que no. Que aplauden. No, aplauden que comience, que se apure. ¿Don Miguel de Chile? Sí, de Chile. ¿De dónde son ustedes? Santiago. Ah, también. Te voy a mandar allá, te allá va a venir. Hey!
todo el público, por favor, que haga una línea para poderle repartir el agua que está suministrando la municipalidad y la población de Masipilco, por favor, ¿ya? En breves momentos van a tener indicaciones del señor alcalde, que es el presidente del Comité de Defensa Civil del distrito. Esto lo estamos escuchando todo el día, como escuchado lo mismo. Sí, voy a ponerle el conocimiento. El comité se ha reunido el día de hoy y ha tomado la decisión siguiente. El comunicado para todas es, el primer acuerdo que tenemos es que las personas mayores de 60 años y mujeres gestantes se van a empadronar en el Instituto Nacional de Cultura, que es la casa que está allá al frente. Y acá se van a empadronar las mujeres que tienen niños de menores de 15 años, por favor. Eso va a ser para mañana poder trasladarle de prioridad a todos estos grupos. Y continuando después con todos en general para sacarle secuencialmente a toda la población turística que está acá en el distrito de Machu Picchu. Vamos a hacer el resto. Salimos y continuamos saliendo mañana mismo también. ¿Cuánto por día? Ahorita, por favor, estamos esperando los 5 helicópteros que nos ha ofrecido el gobierno y vamos a Señor, un favor. Toda la mañana el alcalde ha estado conversando con... ¡El alcalde no ha hecho nada! ¡Es mentira! ¡Es mentira! No puede decir que no es mentira. No, porque estuvo 15 minutos el alcalde nada más. Casi se quedó su tierra en la isla. Vamos a ir por ahí. Aquí mira, hoy llega aquí a tener cuidado. Sí. Las rutas al camino del Inca y a Machu Picchu están bloqueadas. Ningún turista ingresará a la ciudadela por 3 días, lo que generará un grave problema, ya que muchos habían comprado sus paquetes turísticos con anterioridad. ¿Confirmaron ahí? ¿Vidal? No estoy anotado. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿En serio? ¿Cuánto falta para mí? ¿Vidal Mauricio? Ah, ya es que lo hizo. Ella aparece ahí. ¿8 millones? ¿8 millones? Sí. Son 4 a las 9. ¿Qué más está? ¿Ignacio? ¿Cristian? No. ¿Cristian sí? ¿13 millones? Sí. ¿Vidal Fabián? ¿Ya sí? ¿7 millones? ¿Y ellos andaban con alguien más? ¿No hay más? Él. Ya. ¿Bastía Jorge? ¿Bastía Francisca? ¿Bastía Paulina?
Lo que más pidió el canciller es que no saliéramos, no tenemos los equipamientos, no tenemos zapatos, no conocemos la ruta, estamos cortados. No hay que salir, bajo ningún punto de vista, que quedémonos acá, es más seguro que estar allá. Están llegando los del camino del Inca, es grave y hay varios muertos. Hay varias avalanchas, hay muertos y avalanchas, no hay que cruzar. No, por el otro camino. Allá, caballero. Es verdad, eso es lo que dicen los señores. Acá despidieron un señor de la radio que hay derrumbe y las señoras niñas del río. No hay pasar, no hay nada. Así no, hay que ni siquiera intentarlo. Murieron guía y murió señora en el grupo de ellos. Murió el guía. Una señora que estaba en una carpa, el derrumbe se lo llevó. No, estaba malo, muy malo. Ya nos estamos organizando, estamos juntando medicamentos, estamos juntando recursos. La idea es que la gente que tenga, ya saben, lo dije recién, pero no me voy a cansar de repetirlo, conocimientos médicos, la gente que sepa, tenga algún grado de especialización en rescate, lo que sea, también, inscríbase acá. Pero chiquillos, lo más importante, por favor, es que nos quedemos acá y hagamos fuerza, y que nos cuidemos entre nosotros. En el albergue, dormimos en el suelo tapándonos con toallas. El frío fue asquerosa noche. ¿Qué posibilidad hay de gestionar con la gente que hay acá, algunas trazadas, para que nos podamos cubrir? Porque yo sé que hay varios chilenos que estamos en las mismas condiciones. Hacer un listado de los chilenos que estamos en el albergue, hacer un listado de los chilenos que no tenemos recursos porque no tenemos la tarjeta, no nos da la plata. Entonces hay problemas económicos heavy aquí entre muchos de nosotros. Pero no hay, los cambios de pesos de soles a pesos chilenos nos están estafando, nos están dando 10.000 pesos chilenos, nos están dando a 29 soles. Y en Tacna, a 29 soles. En Tacna nos estaban dando 55 soles por 10.000 pesos chilenos. O sea, nos están robando. ¿Ya? Así que eso también hay que hablarlo con el alcalde. Hay gente del pueblo que se está organizando para ayudar a las personas que no tienen recursos para comprar comida, quieren hacer una olla común, así que hay que alistarse, pero las personas que realmente no pueden pagar para comer, ya eso tiene, es súper importante que sea así. Esto es para la alimentación y para el confort, para las personas que necesitan. 12 panes por 5 soles, por si queremos comprar mucho. Yo compré como para tener para todo, en realidad, pero hay más. El encargado de la alimentación. Ya. ¿Quién, el caballero? Sí, Daniel Díaz. ¿Ya? Se decía que deberían haber llegado los aviones, los helicópteros a las 6 de la mañana, pero no sé qué hora es, pero uno no llega ni uno. No se escucha ni uno. No. Hay que ir buscando más barato. ¿Cuántos chilenos habíamos? Más de 200. 300. Casi llegando al 300, claro. Puro gringo de los helicópteros, puro europeo, gringo, puro rubio, bajaron de ningún enfermo, ningún lisiado, ninguna embarazada, ningún niño. Puros europeos, en CNN en español salió, puro rubio, no bajó ningún cabeza negra, ninguno. Ninguno. Y estamos cagados. Estamos cagados. Dijeron que iban a salir los euros, los dólares. Después los brasileños y al último los pesos que se jodan. Así dijeron. Estamos realmente mal. No vamos a salir. Lo que vamos a tener como criterio es que haya dos a lo máximo representantes por país. Uno si hay menos personas. Pero esto no va a ser una asamblea popular. No, acá no venimos a opinar, venimos a intentar que lo que ustedes dicen es lo que las necesidades de su gente. Si no, esto es un debate, y esto no va a ser un debate, es organizarnos para cuidarnos y priorizar cómo vamos a hacer la evacuación. Estamos hablando con nuestra familia. ¿Para difundir la lista? No, porque se mueva. Oye, cuando te pido la vacuna, ¿no? No, con el sol, ya se están viendo cómo ver todos los chiles. ¿Qué es eso? Ya, yo me robo. Les queremos comunicar a todos que el criterio que se va a tomar y que todos por unanimidad han votado para poder hacer a partir de mañana la evacuación de la ciudad va a ser por edad. Independientemente del país, independientemente del género, va a ser el criterio de edades, franjas de edades. Le hemos pedido que por favor se regule el precio de los hostales y hoy el alcalde reunido con todos sus colaboradores va a trabajar esto y va a estar en todos los hostales escritos
precios que se deben cobrar a aquellos que van a estar. En cuarto lugar, queremos comunicarles que, como ya han venido alimentos en los vuelos y los helicópteros, hoy, a partir de las 19:30 horas, será la cena y habrá unas 1000 colaciones como para que podamos comer algo caliente esta noche. Just the last part of the list, for those people who are now on the list, please, remain. Los peruanos, en lugar de apoyarnos entre peruanos, siempre nos destruimos. Y los turistas, los extranjeros, nos están apoyando, están haciendo su voluntariado, están justamente, haciendo todo. Da vergüenza. Esa es la vergüenza que tenemos acá en el pueblo. En el caso mío, le voy a exigir que nosotros controlemos la salida. Es decir, el comité, que genere grupos de trabajo que controlen la salida ahí con presencia policial y municipal. ¿Me entiendes? Y que ellos vayan controlando efectivamente la salida de los niños. Eso es lo que yo voy a exigir a ellos. No hay que pelear, porque hoy día hay que ir a buscar la solución. Por eso es que los viejitos que están ahí, los niños, se vayan. Y para eso requerimos que el comité se haga cargo, que apoye la municipalidad y la policía. Y que cada helicóptero, qué personas van y la edad que tienen, con un fiscal al lado. Exacto. Por favor, avance. Por favor, avance. Por favor, avance. Avancen a la plaza. Señor, avance a la plaza. Thank you.
Se estima que son en total 1954 turistas que quedaron en esta zona. Pero el drama no es solo de los turistas. Aún no se ha determinado una cifra exacta de la cantidad de familias y pobladores damnificados en Aguascalientes. Por otra parte, el ministro lamentó la muerte de una turista argentina, así como de un guía peruano. Y por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha informado de las zonas críticas en el Cusco que han quedado temporalmente inhabilitadas por el incremento del caudal de los ríos y huaicos. Escúchenlo. La vía férrea que une la ciudad del Cusco con Aguascalientes está interrumpida desde el sábado, desde el kilómetro 82 al 110, y es una de las más afectadas por las continuas lluvias. El día de hoy los ingenieros del concesionario de Perú Rail van a caminar por la zona hasta Machu Picchu para identificar punto por punto cuáles son las dificultades, los puntos en que se ha malogrado la vía. El sector transporte trabaja para rehabilitar los caminos y puentes colapsados. Son 6 los puntos críticos identificados, como el puente Calicanto, que comunica a Ollantaytambo y que será reemplazado en 2 días por otro. Oye, ¿cómo se consiguieron los colchones? Mira, los conseguimos con una chica del hostal, de un hostal que vinieron a devolver los colchones. En esta pieza actualmente vemos un chileno, 2 argentinos y 2 mexicanos. ¿Y qué otra experiencia has cachado así de la gente? No, nada, bueno, aquí afuera duermen, tenemos un baño mixto, que hay que recalcarlo. Y nada, ahí. Ya. Estamos trabajando para el pueblo, estamos llenando sacos de arena con piedra y arena, cosa de que el río no avance tanto y no choque tan fuerte contra las casas de la gente del pueblo. Y la señora, la tía Gladys, es la tía que como que nos maneja a nosotros y nos da comida, nos da cerveza y más encima nos lleva a las termas gratis. Y excelente todo aquí. Así que matando el tiempo, porque hay que matar el tiempo, si te quedas sentado ahí en la plaza, pasa muy lento, entonces trabajando pasa el tiempo más rápido. Todo súper organizado y llegaron los militares y hicieron un lío tremendo. Un desastre, me parece, que arruinaron todo el trabajo de 4 días. ¿Por qué no vinieron el domingo a la noche? ¿Por qué llegaron el jueves a la mañana? Para desorganizar todo lo que la gente había autogestionado.
Gracias al Comité Civil todo se ordenó. En 2008 vinieron los militares, desorganizaron absolutamente todo. Provocaron el caos, están provocando violencia, un lío. No se puede organizar por culpa de los militares. O sea, es increíble. Los militares que debían traer orden pusieron exactamente lo contrario. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, ya no te renegas. ¿Aquí cómo lo están haciendo? ¿Cuánta gente de acá ahora para...? 140 personas. Aproximadamente desde las 8 de la mañana ya han ido saliendo como 500 personas. Entonces se aprovechó el clima, porque ayer el temporal ha estado bastante, ¿no?, desfavorable para la evacuación de los turistas. Estamos recibiendo a los, como pueden ver, a los jóvenes chilenos que fueron evacuados ayer desde Aguascalientes. Se están preparando las nóminas de quienes van a embarcarse en el vuelo de la Fuerza Aérea hacia Iquique y luego hacia los distintos destinos en Chile.